Sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial para el canal. El día de hoy les estaré presentando el capítulo 4 del curso básico de Excel, donde estaremos presentándole el ingreso de datos y la creación de las tablas, como configurando lo que es las tablas, creándole lo que es el color, ordenando alfabéticamente y numéricamente los datos que hemos insertado en las tablas. Vamos a estar dando inicio a lo que es el ingreso de datos y de algunas operaciones matemáticas que se puedan hacer en Excel, o de todas las operaciones que podamos hacer en Excel. Para eso vamos a crear una tabla. Para crear una tabla nos vamos a ubicar en cualquier celda que nosotros deseamos y vamos entonces a ampliar lo que es el zoom acá de la misma hoja que tenemos en Excel. Vamos a eliminar esta parte que tenemos de ejemplo. Vamos a ocultarla para no confundirnos, la ejemplo 2 y ejemplo 3. Vamos a cambiarle lo que es el nombre a esta parte de hoja de cálculo y le vamos a poner creación de tablas, para saber que aquí vamos a estar trabajando la creación de una tabla. Vamos a ingresar diferentes datos. Para esto nos ubicamos en cualquier parte, cualquier celda. En este caso voy a ubicarme en lo que voy a eliminar estos datos que están aquí. Para eliminar todos estos datos que están aquí y no eliminarlos uno por uno, vamos a dar clic derecho y nos vamos a ubicar en cualquier celda que esté en blanco. Vamos a tratar de seleccionar todos los campos, todas las celdas, y vamos a dar clic derecho y vemos las opciones que nos dicen borrar contenido. Y ya entonces se ha borrado todo el contenido de la creación de tabla. Vamos entonces a ubicarnos en la columna B de la fila 4 para empezar a crear lo que es la tabla. Vamos a darle una estructura, vamos a escribir nombre. Vamos a acercarlo un poquito más para que ustedes vean bien. Aquí vamos a escribir en esta parte apellido. En la tercera parte vamos a escribir lo que es la edad. Y en la cuarta parte de lo que es la tabla vamos a escribir lo que es el sexo. Ahora vamos a ingresar los datos de 10 personas con diferentes nombres, diferentes apellidos, diferente edad y lo que es el sexo de cada persona. Para eso voy a pausar el video para ingresarlos rápidamente. Una vez ya tengo escrito todos los nombres con las diferentes edades y lo que es su sexo, vamos a proceder a crear lo que son los bordes de la tabla. Para eso nos vamos a ubicar en esta parte donde tenemos aquí lo que son los bordes. Vamos a seleccionar toda la tabla desde donde dice nombre. Vamos a dar clic derecho y vamos a arrastrar hasta donde dice el último dato que está acá en esta esquina, que dice mujer, que sería la columna E de la fila 14. Vamos a seleccionar todo esto y nos vamos a ubicar en la parte que dice bordes, que ya lo habíamos visto acá. En la parte de inicio está ubicado en fuente. Y para eso entonces vamos a seleccionar esto y nos salen diversas cantidades de opciones para lo que son los bordes. Podemos seleccionar lo que es el borde exterior, borde interior, borde doble inferior, etcétera. En este caso vamos a seleccionar todos los bordes externos. Vamos a disminuir lo que es el tamaño y vemos entonces que se ha creado un borde externo alrededor de todo lo que es la tabla. Pero ese no es el borde que nosotros deseamos para lo que es la tabla. Nosotros el borde que deseamos es un borde que marque todos los bordes de esta tabla, o sea, los bordes de los nombres, los de apellidos, los del número de edad y lo que son los bordes de sexo. Vamos entonces a seleccionar nuevamente todo esto aquí y vamos a la parte de borde. Vamos a ubicarnos donde dice todos los bordes, que es lo que se utiliza más tradicionalmente, y vemos entonces que se ha puesto todos los bordes dentro de lo que es la tabla. Ahora, si nos vamos, solo para que ustedes vean, nos ubicamos acá en la parte de vista, dentro de la cinta de opciones, en esta parte que dice vista, y vamos a desmarcar lo que es la línea de cuadrícula. Vemos entonces solamente que nos aparece lo que es la tabla que hemos creado, y todas las líneas de cuadrícula entonces ya no nos van a estar apareciendo. Así podemos ver con los datos que estamos trabajando. Pero en este caso vamos a seguir mostrando esta línea de cuadrícula para no enredarnos dentro del proceso de la creación de esta tabla. Volvemos a la parte de inicio y vamos a personalizar lo que es los títulos de esta tabla, que sería nombre, apellido, edad y sexo. Entonces vamos a seleccionar todos, los podemos seleccionar uno por uno.
o los podemos seleccionar todos. En este caso yo he seleccionado uno que es el de nombre y en este caso nos vamos a dirigir en la parte de acá arriba donde tenemos las opciones de fuente en inicio y vemos este balde de pintura que lo vamos a utilizar entonces para pintar lo que son los títulos. Vamos a seleccionar en esta parte y vemos que podemos elegir cualquier color. Inmediatamente entonces se va modificando en lo que es la columna y luego la fila de nombre. Aquí entonces vamos a seleccionarlas todas y le vamos a dar un solo color. Para eso entonces nos vamos a ubicar acá en la parte del balde y vamos a darle entonces el color naranja, un color bastante estándar. Vamos a cambiarle lo que es el formato, vamos a ponerle negrita. Vemos lo que es la parte de cursiva, lo que es el subrayado y entonces vamos a demarcar, vamos a solamente dejar el título en negrita. Como también vemos, podemos cambiarle lo que es el color al texto, a lo que dice nombre, apellido, edad. Le podemos cambiar también el color desde esta parte. En este caso le vamos a dejar lo que es el color negro para que se distinga un poco más de lo que es la tabla. Tenemos también estas opciones aquí de lo que es aumentar el tamaño, como también disminuir lo que es el tamaño de la letra que está dentro de la celda. Aquí tenemos ya esto, lo conocemos, esta parte de lo que es el tamaño de la fuente y lo que es el estilo. En este caso está Arial Calibri, le podemos poner lo que es Arial Black, cualquiera que nosotros deseemos o tengamos instalada en nuestro programa. En este caso lo vamos a dejar así. Lo que vamos a trabajar es en esta parte. Si vemos en esta parte tenemos los nombres alineados a la izquierda. Aquí entonces existen diferentes tipos de alineación. Tenemos la alineación en el centro, que es en el medio. Tenemos entonces acá que es centrada. La alineación que es hacia acá, hacia la derecha, hacia la izquierda. Y entonces esta no le vamos a ver mucha diferencia a esta alineación hasta que nosotros podamos ampliar lo que es la celda. Para eso voy a disminuir el tamaño. Voy a ubicarme en esta parte aquí dentro del 4 y 5 y voy a ampliarlo. Y ahora sí vamos a ver la diferencia de esta alineación al centro. Si nos ubicamos en esta parte de acá arriba, vemos que el texto se ha alineado en la parte de arriba, pero en el centro. Si lo ubicamos a la parte de la izquierda, se ha alineado en arriba, pero a la izquierda. Ahora, si nosotros le damos en el centro, vemos que está en el centro de lo que es la celda. Que una vez la celda ya esté ampliada, entonces aquí vamos a seleccionar en el centro. Y vemos entonces que se ubica en el centro y en el espaciado también en el centro de la celda. Vamos a disminuir un poco el tamaño aquí en esta parte. Vamos a alejar lo que es el zoom y sigamos trabajando en esta parte. Si nosotros deseamos insertar una fila, vamos a ubicarnos en la parte de la fila, siempre recordando que la fila se va a insertar hacia arriba. Y si vamos a estar y queremos insertar una columna, hay que recordar que la columna se va a insertar a la izquierda. En este vamos a dar un ejemplo. Aquí en el último nos ubicamos donde está Emma Castillo y vamos a insertar una fila. Nos ubicamos en la parte donde está el 14. Aquí, seleccionando toda la fila, le vamos a dar clic derecho y vemos que nos sale esta opción que dice insertar. Le damos clic y vemos entonces que se inserta una fila en blanco. En esta parte vamos a insertar otra arriba de cristal. Vamos aquí, repetimos lo mismo, insertar. Y vemos que se han insertado dos filas en blanco. Si nosotros nos ubicamos en esta parte donde dice José, que es el primero, le damos en insertar, va a copiar lo que es el formato en color amarillo. Y como borramos eso, lo fácil, lo vamos a seleccionarla, nos vamos a ubicar en el balde de pintura que tenemos donde lo habíamos coloreado y vamos a darle donde dice sin relleno. Y ya como ven, entonces se ha quitado lo que es el color. Para eliminar estas filas es muy fácil, nos ubicamos aquí mismo en esta parte y le vamos a dar clic derecho y le damos donde dice eliminar. Igual vamos a eliminar el espacio que está aquí, al igual que vamos a eliminar la fila que se creó antes de Emma Castillo. Recordando que todas las filas cuando las vamos a crear desde esta parte que tenemos aquí, se van a insertar hacia arriba. Ahora vamos a insertar una columna. Para eso nos vamos a ubicar en la parte de la columna C. Si yo quisiera segundo nombre de los datos de estas personas, entonces me ubico en la C y le voy a dar donde dice insertar. Inmediatamente se crea este espacio en blanco y mantiene lo que es el formato. Si ven aquí, entonces nos aparece esta opción de esta pequeña brocha, nos indica que se ha copiado el mismo formato. Ahora yo puedo insertar aquí segundo nombre y vemos entonces que se ha copiado lo que es
el tipo de letra, el tamaño de la letra y lo que es la negrita, porque ha mantenido lo que es todo el formato. Yo, si quisiera, pudiera anexar todos estos datos, pero en este caso no lo voy a anexar. Así que vamos a eliminar lo que es esta columna. Nos vamos a mantener con las columnas que estamos trabajando. Y ya para finalizar, vamos a explicar el orden alfabéticamente y numéricamente de los datos que tengo en esta tabla. En este caso, nos vamos a ubicar en la cinta de opciones en la parte superior, acá en esta esquina donde tenemos estas opciones de edición que dice ordenar y filtrar. Vamos a ubicarnos en la tabla y vamos a seleccionar primero todos los nombres. Vamos acá a esta parte y vemos que nos sale la opción de ordenar alfabéticamente de la A a la Z o de la Z a la A. Ahora, si nosotros seleccionamos las edades, nos vamos a la parte de ordenar y vemos que cambia. Ahora nos sale ordenar de menor a mayor y de mayor a menor. Ahora, si me interesa saber quién de estas 10 personas es la menor, yo le voy a dar entonces de menor a mayor. Y nos dice, nos sale este recuadro, esta advertencia que nos dice, desea ampliar la selección. Aquí le vamos a dar en ordenar. Y nos aparece entonces que Enrique Córdoba es el menor, que de sexto es hombre con 12 años y que la mayor es Emma Castilla con 45 años, al igual que Mónica Lescano con 45 años. Ahora, si me interesa ordenar en edades de mayor a menor, vuelve, nos sale este recuadro, vamos a dejar esto tal cual y le vamos a dar en ordenar. Ahora nos aparece entonces Mónica Lescano de primera y Enrique Córdoba de última. Entonces vemos un cambio aquí, dado que tenemos entonces ahora a Mónica con 45 años y a Enrique con 12 años. Ahora, hemos visto también que se han modificado los nombres y los apellidos una vez nosotros hayamos cambiado la edad. Porque estos datos, por ejemplo, el dato de Mónica Lescano, su edad y su sexo pertenece a ella y está dentro de su fila. Por lo tanto, una vez se modifiquen sus datos, se va a modificar entonces el número en el que está ubicado. En este caso, si a mí me interesa ordenar alfabéticamente los nombres, le voy a dar en la parte donde dice ordenar de la A a la Z, le doy en ordenar y entonces me ordena alfabéticamente ubicando a Cristal de primera y a Gitzel de última. Acá en la edad vemos entonces que varía, ya como tenemos ordenado los nombres alfabéticamente, la edad varía porque está ordenado por el nombre. Igual se puede realizar lo mismo con el apellido, lo selecciono todo. Y seleccionaré ahora que ordene de la Z a la A, o sea, descendentemente. Le doy en aceptar, en ordenar. Y ahora entonces vemos que me aparece Cristal Salinas, Gitzel Sainz y de último lo que es Fátima Beltrán, que está entonces ordenado desde la Z, como no hay Z, entonces ha ido buscando hacia atrás hasta lo que es la B, que es Beltrán. Y si hubiera una persona que fuera a la búsqueda, ya entonces de última, porque es la última letra. Y eso sería todo por este capítulo. Recuerda darle like al video y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.